Buenos días. Morning, everyone. My name is Roberta Clark, and I am the chair of the Inter-American Commission of U on Human Rights. And I would like to welcome you on behalf of the Commission to hearing number 24 of our 191st regular session in the year that we celebrate 65 years of establishment. To this hearing on the impact of social policies on the rights of workers in the popular economy in Argentina. This hearing was requested by a number of organizations, including UTEP, WEGO, and CELS. And thank you very much for the request. We are joined by representatives of the state, and I want to especially recognize Ambassador Cavallo and the team of this representing the state of Argentina. With me here today on my left is Commissioner Rallon, who is the country rapporteur for Argentina. On my right, Commissioner Caballero, who is also the rapporteur for human rights defenders and the rights of, human rights defenders and independence of justice operators and other things. And also I would like to recognize especially our special rapporteur, Mr. Javier Palumo, who is the rapporteur for economic, social, cultural, and environmental rights. The purpose of this hearing is to provide information on the situation of regressivity in social policy in Argentina and its impact on the rights of workers in the popular economy in the context of commitments assumed by the state in terms of progressivity around economic, social, cultural, and environmental rights as established in the American Convention on Human Rights. So that's the framing of the hearing. Just to say how we're going to organize our time, civil society organizations will have 20 minutes to make their presentation. Ambassador of the state will also have 20 minutes in to make its presentation. The commission has 20 minutes to ask any questions and make their comments. And we especially want to recognize that the Special Rapporteur Palumo is here and give him the time to do that. Then we return to the civil society 12 minutes for responses to the questions that the Commission has asked or to continue any presentation you wish to make. Similarly, equal time for the state, and then we close. And so with that, I would like to turn over to the representatives of civil society organizations who requested this hearing for their presentation. The clock is on the screen, so you can follow yourself, and we do want to observe the time. Thank you very much. Buenos días a todos. Soy Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Hoy tengo la responsabilidad de encabezar la delegación que me acompaña aquí para exponer ante la comisión. En primer lugar, quiero agradecerle a la Comisión de Derechos Interamericana de Derechos Humanos por permitirnos estar acá. A los compañeros del CEL por siempre acompañarnos en las presentaciones legales y judiciales que venimos haciendo. También a WEIGO por invitarnos y haber costeado los gastos que de otra manera no hubiésemos tenido la posibilidad de estar aquí exponiendo sobre nuestros reclamos. Lamentablemente tenemos que venir hasta acá porque nuestro país está avanzando en una pérdida sistemática de derechos sociales que hacen a la vida y a la dignidad humana. No es casualidad que en el mismo momento que estamos en esta audiencia, durante el día de hoy también estén exponiendo sobre la pérdida en materia de derechos humanos las abuelas de Plaza de Mayo junto a otros organismos de nuestro país, como también el movimiento de mujeres para hablar sobre la pérdida de derechos en términos de género. Evidentemente lo nuestro no es un caso aislado, sino que estamos en manos de un gobierno que ha decidido el camino del no diálogo y el camino de la destrucción de las políticas sociales principalmente. En ese marco quiero contar un poco qué es la economía popular y la UTEP para contextualizar. La economía popular, social y comunitaria, o poetas sociales, como nos llama el Papa Francisco, son las nuevas formas de trabajo que encontraron los trabajadores que quedaron por fuera del trabajo formal, producto de un contexto mundial de alta concentración económica, de una profunda transformación tecnológica que hace que millones de trabajadores queden excluidos a lo largo y a lo ancho del mundo,
Esta realidad se expresa de diferentes formas. En nuestro país, luego de una profunda crisis económica ya por el año 2001, se profundizó lo que se conoce como la economía informal. En nuestro país, la mitad de los trabajadores se encuentran dentro del sistema formal y la mitad se encuentra dentro de la informalidad, de la economía popular o incluso en la extrema pobreza. Una parte muy importante de esos trabajadores decimos nosotros que se autoinventaron el trabajo para subsistir, juntando cartón, vendiendo en espacios públicos, en trabajos sociocomunitarios, en trabajos de obra de baja intensidad, en trabajos textil o en la agricultura familiar. En la mayoría de estos casos, muchas veces están en situaciones de esclavitud, principalmente como se da en los talleres textiles y en la agricultura. La UTEP, para que sepan, es una herramienta gremial que fue reconocida por el Ministerio de Trabajo de nuestro país después de un proceso de institucionalización y de formalización que hicimos como herramienta. También es reconocida por la Confederación General del Trabajo, que es el órgano de representación más importante que tienen los trabajadores en nuestro país y está en camino a ser reconocida por la Organización Internacional del Trabajo. En ese marco queremos hacer mención algunos avances que tuvimos con políticas específicas que ayudaron a avanzar en tener trabajos con derechos, a reencontrar a la familia, a organizar a la comunidad, que para nosotros constituyen elementos centrales de la vida humana y familiar. Logramos sancionar la Ley de Emergencia Social por el año 2016 y la Ley de Urbanización de Barrios Humildes, ambas leyes votadas por amplia mayoría en el Congreso de la Nación después de un consenso construido con todos los sectores de la política en nuestro país. La Ley de Emergencia Social, que significó la creación del salario social complementario, un complemento salarial que significaba el 50% del salario mínimo vital y móvil que se discutía en el Consejo del Salario, un órgano compuesto por los empresarios, el Estado y los trabajadores, lugar que también participaba la UTEP. El salario social complementario significaba un complemento para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular luego de la sanción de esa ley. La Ley de Urbanización de Barrios Humildes, que significaba que más de 6.000 barrios la gente pueda tener agua potable, pueda tener cloacas, pueda tener conexiones de luz eléctrica seguras, entre otras obras que se realizaban. Tengan en cuenta que la vida cotidiana en los barrios humildes es dramática socialmente por los niveles de desigualdad y pobreza en la que se vive. La mayoría de las viviendas son muy precarias. De cada casa con agua potable, luz, significaba el avance en la vida de la dignidad humana y familiar. Estas son algunas de las políticas en términos de avance de derechos, pero también queremos detallar los retrocesos que hemos tenido en la agenda de tierra, techo y trabajo desde diciembre del 2023 por las decisiones que tomó el gobierno actual. El gobierno, entre otras cosas, decidió desacoplar el salario social complementario del aumento del mínimo vital y móvil. Lo congeló en 78 mil pesos, que equivale a la actualidad a comprar casi 50 litros de leche, en un país donde la canasta básica para una familia de 4 personas supera el millón de pesos. Decidió desfinanciar las obras en los barrios, que representaba que millones de familias puedan tener agua, insisto, cloaca y luz, cosas básicas para la vida humana. Decidió sacar la gratuidad del monotributo social que permite que trabajadores de la economía popular puedan tener aporte jubilatorio. Y entre otras cosas, decidió desfinanciar en un país donde la pobreza crece al 53%, la indigencia al 18%, en donde más de 1 millón de niños se van a dormir sin comer, de financiar la política de comedores comunitarios. Le voy a pasar la palabra a mi compañera Natalia. Soy Natalia Zarza, soy trabajadora sociocomunitaria y vengo a explicar lo que significan los espacios sociocomunitarios para los trabajadores de la economía popular. Es normal en nuestro país que con nuestro trabajo, con nuestros ingresos de nuestro trabajo en la informalidad, no lleguemos a fin de mes, no lleguemos a tener el plato de comida en la mesa todos los días. De esa situación se hace un trabajo que nace desde la solidaridad y con un profundo amor, que son los trabajos que se hacen en los comedores comunitarios, que mayoritariamente lo hacen las mujeres. Estos espacios que brindan el alimento a los pibes y a las familias del barrio, ¿no?
que se hace de manera amorosa y con compromiso. Estos espacios no solo brindan el alimento en nuestros barrios, sino que estos espacios son una herramienta fundamental de contención, porque en épocas que estos espacios el Estado los reconocía, se garantizaron equipamiento para mejorar las condiciones de trabajo, se garantizaron profesionales que trabajen junto a las compañeras para poder contener a los pibes en la lucha contra el consumo de drogas, contra el narcotráfico, se garantizaron que un montón de mujeres puedan salir de situaciones de violencia, que muchos trabajadores se puedan alfabetizar. Pero hoy estoy acá porque la situación cambió radicalmente. Desde la llegada de este gobierno y el desmantelamiento de las políticas que ayudaban a sostener nuestros espacios, muchos espacios se tuvieron que cerrar. Otros siguen funcionando de manera reducida y con donaciones. La verdad que cuando el Estado se retira y cuando crece la pobreza, lo que avanza en nuestros barrios es el narcotráfico. Ese narcotráfico que le roba el proyecto de vida a los pibes. Entonces estamos acá denunciando esta situación. Las organizaciones sociales, desde diciembre que no recibimos ningún tipo de insumo o una prestación monetaria. Hemos hecho muchas presentaciones en el Capital de Desarrollo Humano sin respuesta. La ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, nos dijo que nos acercáramos uno a uno, que nos iba a atender a toda la gente con hambre. Nos acercamos a sus oficinas, hicimos largas filas y tampoco nos han atendido. También han generado una campaña de estigmatización y de persecución hacia las organizaciones sociales. Cosas tales como que somos fantasmas, que no existimos, que somos intermediarios. Y hoy estoy acá porque tengo mucha bronca de tener que venir acá para que me escuchen, para decirles que nosotros no somos intermediarios. Nosotros somos la respuesta de hambre en nuestros barrios, donde el Estado no llega. No somos fantasmas, ni yo, ni mis miles de compañeras que están sosteniendo todavía con mucho amor y solidaridad y con mucho esfuerzo todos los comedores comunitarios del barrio, dándole de comer a los niños, a las niñas, a los ancianos en nuestros barrios más pobres de Argentina. Dejen de hambriarnos, basta de tanta crueldad. Le paso la palabra a Nicolás. Hola a todos y todas, yo soy Nicolás Rechanik, yo soy abogado de la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Bueno, como bien dijeron mis compañeros y compañeras que me precedieron en el uso de la palabra, a partir de la llegada al gobierno de Javier Milei, se cercenaron y se eliminaron muchísimos derechos que habían sido difíciles de conquistar y que habían sido conquistados en función de la lucha y de la organización de la UTEP. En ese sentido, nosotros tomamos la decisión de dar la batalla tanto en las calles como en los estrados judiciales para tratar de reparar este daño causado por el gobierno nacional y tratar de restablecer estos derechos cercenados y eliminados. La primera definición que tomamos el 5 de febrero de este año fue la de denunciar penalmente a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario pública y abuso de autoridad. Esto en función de lo que dijo Natalia recién, de haber eliminado toda prestación monetaria y alimentaria para los comedores comunitarios y haber desfinanciado toda una política que le daba de comer a millones de personas. En ese sentido, en paralelo con esta acción penal, iniciamos un amparo en el Fuero Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires, junto con mis compañeros del CELF, que aquí me acompañan, con el objetivo de que se restableciera la política alimentaria vigente en las normativas nacionales e internacionales y se garantizara el acceso hacia el futuro para que los comedores comunitarios pudieran tener comida para repartir. En el marco de la acción penal, el 29 de mayo de este año, se descubrió la presencia en dos galpones pertenecientes al Estado Nacional de 6.000 toneladas de alimentos próximos a vencerse que había comprado el gobierno anterior y que este gobierno se negaba sistemáticamente a repartir. No solo se negaba a repartir, sino que se desconocía su procedencia, se desconocía que estaban ahí y había de todo, desde productos navideños, arvejas, yerba, hasta lo que es más indignante en este contexto. 1.000 toneladas de leche en polvo, lo que equivalen a 10 millones de litros de leche en un contexto de aumento vertical de la pobreza y de la indigencia y donde 7 de cada 10 niños tienen problemas alimentarios.
En ese contexto, mientras la ministra era imputada penalmente por los delitos que recientemente mencioné, la justicia por suerte tomó cartas en el asunto y ordenó dos allanamientos a estos depósitos. A su vez, también le ordenó que en forma urgente al Ministerio de Capital Humano presentara un plan para repartir estos alimentos que estaban, repito, próximos a vencerse y que sin la acción realizada por la UTEP probablemente se hubiesen vencido. Ante esta definición, el gobierno tomó la medida que suele tomar este gobierno, lamentablemente, atacando a las organizaciones sociales, atacando a los comedores y, sobre todo, apelando a la decisión de la justicia no una, sino tres veces. En las tres oportunidades que apeló esta medida, obviamente tuvo resultado negativo su apelación, pero sistemáticamente se niega y se negaba a cumplir los fallos judiciales. En lo que refiere a la acción contencioso administrativa federal, al amparo, en el mes de julio de este año logramos una medida cautelar que obligaba al Estado argentino a cumplir con las prestaciones alimentarias vigentes y hacer entrega de la comida a los comedores comunitarios sin ningún tipo de dilaciones. Esta medida fue refrendada recientemente con un fallo que condena al Estado argentino a garantizar la política alimentaria y que establece que los comedores comunitarios son la herramienta idónea para que la comida llegue a las personas en situación de vulnerabilidad. Ante esta situación, ¿qué hizo el Estado argentino? Tenía dos opciones, o cumplir o apelar. Bueno, lamentablemente optó por apelar nuevamente. Ahora le voy a pasar la palabra a mi colega del CELS, el doctor Diego Morales. Buen día. Con recortes presupuestarios, decisiones administrativas, vías de hechos y un proceso de estigmatización de organizaciones sociales, se deterioraron las condiciones de vida de las personas que menos tienen. Hemos escuchado el delicado contexto social. En el primer semestre del 2024, la pobreza aumentó un 11% respecto del segundo semestre del 2023, y la indigencia en el mismo periodo aumentó más de 6 puntos. En este contexto, las políticas alimentarias, su presupuesto sufrió una caída real del 29% respecto del año anterior. Los recursos destinados a comedores y merenderos comunitarios se redujeron un 85%. El Estado Nacional decidió suspender la distribución de alimentos y no renovar acuerdos con estos espacios, que cumplen un rol importantísimo, tal como destacó el Comité EDESC en sus evaluaciones de Argentina y como escuchamos recién a Natalia Zarza. En términos de seguridad social, la desactualización deliberada del salario social complementario, explicado recién por Alejandro Gramajo, ha llevado a que esta prestación pierda su valor frente a la inflación. Las políticas de reurbanización de asentamientos precarios fue desfinanciada. Se suspendieron ciertos de obras destinadas a mejorar las condiciones habitacionales y el desarrollo de infraestructura para servicios públicos. Más de 5 millones de personas que viven en asentamientos precarios hoy no tienen obras en sus barrios. Casi la mitad de estas personas son niños, niñas y adolescentes y el Estado decidió eliminar el impuesto que aseguraba los fondos para esa política. No la ha reemplazado con otra fuente de financiamiento y tampoco aparece financiamiento en el presupuesto del 2025 ya enviado al Congreso. En materia de salud, entre noviembre del 2023 y julio del 2024, el costo de los medicamentos aumentó un 188% y la medicina prepaga aumentó un 118%. Esto trajo consecuencias para aquellas personas adultas, mayores y personas con enfermedades crónicas. El Estado ha fijado como regla ordenadora de sus decisiones conseguir un superávit fiscal. Pero la principal variable de ajuste son los derechos sociales de vastos sectores de la población. La falta de asignación de recursos para garantizarlos se observa y se refuerza en el proyecto de presupuesto para 2025 enviado ya al Congreso. Le paso la palabra a Tania Espinosa. Buenos días, soy Tania Espinosa de WIGO, las siglas en inglés de Mujeres en Empleo Informal, Globalizando y Organizando. Las personas trabajadoras de la economía popular son personas que trabajan en la informalidad laboral, lo que significa que trabajan sin protección legal y sin protección social. Es común que el estatus de trabajador o trabajadora para esta población no se reconozca como tal, ni tampoco sus derechos. Es relevante decir que las mujeres en la informalidad siguen teniendo los trabajos con peores condiciones y mayores riesgos, y que realizando el mismo trabajo que los hombres, sus ingresos son solo 3/4 partes de lo que ellos ganan. Sobre el derecho al trabajo, las obligaciones del Estado son claras.
Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación. Este derecho está vinculado con el principio de no discriminación por situación económica o posición social. Ningún estándar limita la protección del derecho al trabajo a las personas trabajadoras en la formalidad, sino todo lo contrario. La recomendación 204 de la OIT señala que los estados deben adoptar medidas para lograr el trabajo decente y hacer realidad los derechos fundamentales en el trabajo para las personas ocupadas en la economía informal. Uno de esos derechos es la seguridad social. La seguridad social garantiza la protección de las personas frente a situaciones de vulnerabilidad económica, como la vejez, la enfermedad, el desempleo y la falta de ingresos. Ello implica la obligación del Estado de adoptar medidas positivas hasta el máximo de los recursos disponibles para asegurar el ejercicio de este derecho por vía legislativa o por otros medios, siguiendo la obligación de no regresividad. Reducir la protección social para esta población, justificándolo en su situación de informalidad laboral y pobreza, constituye un acto discriminatorio, como ya lo ha reconocido la Corte Interamericana en su jurisprudencia. Conforme a la recomendación 204, los estados velarán porque las estrategias o planes nacionales de desarrollo, los de lucha contra la pobreza y sus presupuestos, incluyan políticas que faciliten la transición a la formalidad laboral y la extensión de la cobertura de la seguridad social a las personas trabajadoras en el empleo informal. Como lo dijeron mis colegas, el Estado argentino venía garantizando, al menos de forma parcial, el derecho a la seguridad social a la población trabajadora de la economía popular mediante las políticas sociales. Sin embargo, a partir de decisiones recientes, estas políticas se han eliminado o adelgazado presupuestalmente de tal forma que dejan de cumplir con su propósito, violentando la obligación a la no regresividad en relación al derecho a la seguridad social para esta población. A continuación, mi compañero Alejandro expondrá los petitorios. A lo antes puesto, queremos pedirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pueda hacer una visita a nuestro país para hacer un informe sobre la grave situación que estamos viviendo, que exhorte al gobierno a cumplir con los fallos judiciales, porque queremos dejar en claro que lo que hemos planteado hasta acá en nuestro país refleja que, producto de las decisiones que ha tomado el gobierno, los trabajadores de la economía popular, los trabajadores formales que van perdiendo su poder adquisitivo, van perdiendo su trabajo, frente a la realidad de los jubilados y jubiladas que caen en la pobreza, frente a la realidad de millones de niños y niñas que van todos los días a dormirse sin comer, frente a las más de 10.000 empresas que han cerrado, frente a la decisión del gobierno de financiar la educación y la salud pública, frente a la decisión del gobierno de privatizar las empresas del Estado, para nosotros esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales, porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente en nuestro país son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo. Muchas gracias. Thank you very much, representatives of civil society. Ambassador, I turn over to you and the representatives of the state of Argentina. And please put the 20 minutes on the clock. Thank you. Muchas gracias. En nombre del Estado argentino, como representante permanente de Argentina hasta la OEA, agradezco la invitación al Estado argentino a participar de esta audiencia pública sobre el impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular en Argentina. Agradezco la invitación, señora presidenta, del Estado argentino a participar de esta audiencia. Saludo a los comisionados presentes. Agradezco las presentaciones de los peticionarios de la sociedad civil y quiero presentarles a la delegación argentina que está encabezada hoy por el doctor Alberto Baños, secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, acompañado por el doctor Javier Salgado, director del área de contenciosos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y el doctor Gonzalo Bueno, asesor legal de esa misma dirección.
y dejo la respuesta en manos de los señores. Muchas gracias. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, comisionados. Buenos días. Para empezar, no puedo dejar pasar por alto, creo que excede absolutamente el sentido de esta audiencia, pero en definitiva debo agradecerle porque muestra cuál es la intencionalidad de todas estas denuncias y traer al Estado argentino a comparecer ante la Comisión con el discurso político con el que abrió su alocución el señor Gramajo. Nosotros nos vamos a concentrar en los aspectos técnicos de lo que fue la petición originaria. Quiero hacerle saber a la señora presidenta y a los señores comisionados, el Estado va a presentar un escrito absolutamente técnico con profusión de datos, con profusión de cifras que me gustaría que puedan ser de análisis por parte de la Comisión y de los peticionarios para que las preguntas que puedan querer formular nos las hagan llegar por escrito y en el plazo que la Comisión nos fije, de inmediato serán contestados por el Estado argentino. En el día de hoy no vamos a responder esas preguntas. En el marco de esta petición realizada ante la Comisión y a los fines de abordar la temática relativa al impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular, voy a hacer uso del documento que preparó el Ministerio de Capital Humano, cuyos representantes no pudieron asistir a esta audiencia. Compete al Ministerio de Capital Humano desarrollar políticas de protección y fortalecimiento de la sociedad en general y de las poblaciones más desprotegidas, en particular a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Educación, Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el ANSES, con el objetivo de promover el acompañamiento integral de la trayectoria de la vida de las personas. Este abordaje del desarrollo humano optimiza la gestión de los recursos disponibles, a la vez que favorece la articulación entre los diferentes actores que conforman la sociedad civil, lo que se traduce en planes de acción que reflejan de manera cabal las necesidades y demandas de cada grupo poblacional, específicamente de los sectores más desprotegidos. El Ministerio de Capital Humano, con el fin último de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas, ha asumido un compromiso indelegable con el desarrollo socioproductivo del país, priorizando la formulación de políticas de promoción del desarrollo social y la revalorización del desarrollo económico territorial desde una perspectiva inclusiva. Esto implicó la renuncia a un modelo basado en la dependencia de las prestaciones estatales y su correspondiente sustitución por un esquema de inversión social directa orientado a promover la autonomía de las familias argentinas e impulsar el desarrollo económico y productivo de las comunidades. En ese contexto y en concordancia con uno de los principales lineamientos del Gobierno, esto es la racionalización de la gestión de los recursos disponibles, el Ministerio ha avanzado en el ordenamiento y la unificación de las diferentes líneas de acción, en pos de abordar íntegramente las demandas locales y territoriales, fortaleciendo los sectores económicos con potencial productivo y afianzando procesos de integración de esas unidades productivas en la economía. En cuanto se asumieron las responsabilidades de gestión en diciembre de 2023, el Gobierno se encontró con una macroeconomía devastada, con índices de inflación muy elevados, salarios golpeados por la inestabilidad. Por tal motivo, las primeras medidas de esta gestión se orientaron a bajar la inflación y dar inicio a una recuperación económica que hoy comienza a mostrar sus efectos, incluso respecto de los altos índices de pobreza, que desde el segundo semestre del 2024 han comenzado a bajar y continúan en esa tendencia. Priorizando la asistencia a las personas en situación de vulnerabilidad, desde el Ministerio de Capital Humano se tomó la decisión de desintermediar la asistencia social, ponderando por sobre todo las transferencias directas y restituyendo la libertad de quienes estaban cautivos de los viejos modelos asistencialistas que no solo no mejoraron la calidad de la vida de las personas, sino que las mantuvieron en una situación de dependencia, sin brindarles las herramientas necesarias para alcanzar su autonomía y la libertad para desarrollar sus propios proyectos de vida. Por todas estas cuestiones nunca se pidió una audiencia pública. Los trabajadores de la economía popular se encontraban bajo los efectos negativos del clientelismo político. La protección de sus derechos estaba sujeta a la discrecionalidad de aquellos que pregonaban estar a su servicio, cuando en realidad respondían a intereses políticos y al propio sostenimiento de sus organizaciones. A esto se suma que las políticas de apoyo a dichos trabajadores se encontraban tercerizadas en unidades de gestión financiadas
por el Estado cuya selección estaba basada en afinidades políticas más que en criterios objetivos y evidencia fáctica respecto de la mejora de las oportunidades y la empleabilidad real de las personas. El empleo formal, estancado desde hace más de una década, generó la exclusión de trabajadores hacia empleos precarios sin protección ni derechos, alcanzando a más de 7 millones de personas. Resulta altamente complejo concebir una medida o programa remedial que compense un desequilibrio macroeconómico de esta magnitud, menos aún en un contexto en el que la desactualización y la rigidez de las normativas en materia de legislación laboral son las principales generadoras de informalidad. En este sentido, y con el objetivo principal de generar condiciones idóneas para que los trabajadores marginados del empleo de pleno derecho puedan acceder al mismo, mediante la ley base, la ley 27.742, sancionada el 8 de junio del 2024, se crearon las figuras del trabajador independiente con colaboradores y el fondo del cese, así como la extensión del periodo de prueba. El trabajador independiente podrá contar con la colaboración de hasta 3 trabajadores independientes, quienes deberán estar inscritos en el régimen general de impuestos y los recursos de la Seguridad Social u otro régimen que se corresponda con el cumplimiento de esas obligaciones, relativo a las actividades que no se ejerzan en relación de dependencia, promoviendo el empleo registrado en pequeños espacios productivos que antes se encontraban forzadas a la marginalidad. Otra de las acciones contempladas en este marco por medio del decreto número 198 del 27 de febrero del 2024 es la sustitución del programa de inclusión laboral Potenciar Trabajo por el programa Volver al Trabajo, que funciona en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, y la creación del programa de acompañamiento social en el ámbito de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, también en la órbita de dicho ministerio. Se dispuso la transferencia de la totalidad de los titulares de los Programas Nacional de Inclusión Socioproductiva y el Desarrollo Local, Programa Potenciar Trabajo, hacia 2 programas, transfiriéndose un total de 1.012.357 titulares al BAT y 260.911 titulares al PAS. Una de las modificaciones implementadas por el BAT fue la inscripción de los funcionarios beneficiarios al portal de empleo, un espacio en donde los beneficiarios pueden acceder a capacitaciones, cargar su currículum, identificar búsquedas de empleo activas y acceder a otros programas y beneficios ofrecidos por la Secretaría. También, a los fines de favorecer la transición hacia trabajos de mejor calidad, se eliminó la incompatibilidad del programa con el empleo pleno o trabajo registrado, permitiendo que los beneficiarios puedan continuar en el mismo aun cuando registrasen un trabajo en relación de dependencia en el sector privado por una relación laboral iniciada con posterioridad a su incorporación al programa, con una remuneración bruta mensual que no exceda el valor de 3 salarios mínimos vitales y móviles. Asimismo, entre los meses de julio y septiembre, se realizó un relevamiento de los titulares del programa de acompañamiento social. Dr. Baños, can you speak a little more slowly? The interpreters are struggling. Correcto, le pido disculpas. Es la intención de poder brindar la mayor información posible en el lapso del que disponemos. Le estaba diciendo que esta actualización fue realizada por un total de 204.841 personas, es decir, el 82.9% de los beneficiarios. Gracias a ello se pudo constatar que el 76.2% no cuenta con estudios secundarios completos y que el 60% busca trabajo. Ninguna de estas cuestiones se incrementaron en estos 10 meses de la actual gestión gubernamental. A 10 meses de comenzada la gestión, como les decía, y en el marco de las acciones de inclusión social, el Ministerio de Capital Humano lleva ejecutado un 84.53% del porcentaje devengado para tal programa. Eso es un total de 515.554.405.709 pesos argentinos, un poco más de 6 millones de dólares. Además de los programas detallados en el apartado anterior, en estas acciones se incluye el monotributo social, una herramienta que permite ingresar a la economía formal a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social y realizan una actividad económica, ya sea productiva, comercial o de servicios. Al 30 de junio del 2024 había un total de 1.216.374 beneficiarios que recibían el beneficio del 50% del componente social, de los cuales 622.488 eran titulares del monotributo social y 593.886 familiares adherentes. Del análisis resultó que del total de titulares del monotributo social, menos del 10% emitían facturas y utilizaban el instrumento como medio para formalizar ingresos.
Asimismo, existían 62.051 titulares incompatibles que contaban con ingresos superiores al tope bruto anual de 6.450.000 pesos con bienes inmuebles o muebles que por encima de los límites permitidos. El universo actual y real de monotributistas sociales ascienden hoy a 552.906 personas, de las cuales 310.422 son titulares y 222.484 son familiares adherentes. De nuevo, volviendo sobre el enfoque integral del abordaje socioproductivo que promueve el Ministerio de Capital Humano, resulta del caso remarcar que se promueve que los titulares de monotributo social tengan un pleno conocimiento de sus derechos y beneficios y que se procura que adquieran conocimientos sólidos en áreas clave para el desarrollo y la sostenibilidad de sus emprendimientos, tales como el costeo y la educación financiera. Con el objetivo de asistir a la población vulnerable, de fortalecer el funcionamiento de sus servicios alimentarios y o entrega a cada comedor y merendero para la compra directa de alimentos, se ha incrementado en un 145% el valor per cápita de las prestaciones alimentarias de esos comedores y merenderos comunitarios, mejorando su calidad nutricional y aumentando la cobertura en calorías por persona. Atento a la observación formulada respecto de la distribución y entrega de alimentos, cabe aclarar que se ha completado la entrega de más de 5 millones de kilos de alimentos a todas las provincias. Dicho reparto se llevó a cabo conforme a criterios objetivos y federales, con el fin de garantizar la equidad en la asignación. De la cantidad total entregada, 2.6 millones de kilos fueron destinados a escuelas en situación de vulnerabilidad, distribuidos conforme el índice de contexto social de la educación, mientras que 2.4 millones de kilos fueron asignados a las provincias. Los peticionarios hicieron mención a causas judiciales. En el marco de la causa Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular sobre amparos y sumarísimos practicados en unión con el Centro de Estudios Legales y Sociales y otras organizaciones sociales, esos amparos que reclamaban al Estado Nacional la realización de suministro de alimentos, fondos y otros insumos a los comedores y merenderos comunitarios que empresas encontrarían según visión, interrumpido por simple vía de hecho. Debo decirle que en la sentencia del 31 de octubre reciente, el magistrado interviniente reconoció expresamente que en el caso no se demostraron las vías de hecho alegadas por los accionantes, a la vez que reconoció que el Estado Nacional promueve y faculta y fomenta, la continuación y el mantenimiento de los programas sociales, así como también que de la prueba producida en dichos sobrados no resulta otra cosa que el reconocimiento y sostenimiento de los proyectos alimentarios por parte del Estado Nacional, Ministerio de Capital Humano, que vienen siendo consensuados atemporalmente entre los poderes constitucionales y democráticos, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. Resalto, señora Presidente, señores comisionados, el fallo judicial sostiene que el reconocimiento y sostenimiento de los proyectos alimentarios por parte del Estado Nacional. Cuadra mencionar también que el Ministerio de Capital Humano había llevado adelante un relevamiento de los comedores y merenderos preinscriptos, cuyos resultados preliminares arrojaron que muchos de ellos no existían, tenían domicilios inexistentes, ya no funcionaban o nunca habían funcionado en los lugares denunciados. A partir de ello es que se formula el 13 de mayo una denuncia penal actualmente en trámite para que se investiguen estas situaciones. De tal forma, la denuncia en cuestión expone la realización de derivaciones de fondos y alimentos a asociaciones, movimientos sociales, quienes inscribían espacios comunitarios que en efecto no existían, los cuales eran utilizados en rendición de cuentas o en convenios para respaldo de dichas entregas. Con relación a la causa que mencionó los peticionarios, en cuanto a la denuncia promovida contra la señora ministra de Capital Humano, Sandra Viviana Petovelo, sin perjuicio de las diversas presentaciones efectuadas, se indicó que debía remitirse un stock de alimentos, su movimiento, los expedientes administrativos, y se ordenó elaborar un plan de distribución de alimentos en atención a que a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato. Diversas presentaciones luego se refirieron a ese stock, pero también se determinó que lo único que resta por distribuir es yerba mate adquirida por la anterior gestión, pero que se encuentra de determinar si es apta para el consumo humano. El decreto 8/23
del 11 de diciembre del 2023 modificó la ley de ministerios y dispuso que compete al Ministerio de Economía asistir al presidente y al jefe de gabinete en orden a las competencias en todo lo concerniente a la política económica, presupuestaria e impositiva. En el inciso 113 del mencionado artículo se especificó explícitamente la responsabilidad de dicho ministerio de atender en la formulación, desarrollo y coordinación de las políticas de regulación del suelo, mejoramiento y construcción de viviendas e integración urbana destinadas a sectores populares, así como la implementación de los programas de integración sociourbana de los barrios populares. Durante el último año, la falta de acuerdo entre las partes representativas de los trabajadores y de las empresas impidió la determinación de un salario mínimo vital y móvil. De conformidad con las consideraciones en materia del sistema de legislación laboral argentino, el umbral mínimo de ingresos laborales del empleo asalariado registrado no se encuentra definido por el salario mínimo, sino por las remuneraciones de las categorías inferiores establecidas en los convenios colectivos de trabajo. En este sentido, se observa que en la actualidad la totalidad de los convenios colectivos de trabajo cuentan con salarios de categoría inferior por arriba de la canasta básica total utilizada para medir la incidencia de la pobreza. Con el objetivo de demostrar dicha afirmación, a continuación se efectuará una valoración entre el valor de la canasta básica total para un adulto equivalente en septiembre del 2024 a la situación actual. En septiembre del 2024, la canasta básica total para un adulto alcanza la suma de 312.175 pesos. El salario de categoría inferior más bajo de los convenios evaluados correspondiente al sector de la construcción prácticamente duplica el valor de esa canasta, 609.878 pesos. Por otro lado, el convenio de comercio, el sector con mayor cantidad de trabajadores, supera en un 189% el valor de la canasta básica total. Otro convenio importante para la cobertura de trabajadores, el de transporte, alcanza a triplicar la canasta básica total. En conclusión, los salarios de categoría inferior de convenio, las referencias que determinan efectivamente los ingresos mínimos en el empleo asalariado privado registrado, se encuentran en la actualidad muy por arriba de la canasta básica total. En conclusión, las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país a años de pobreza estructural que hoy estamos revirtiendo. Estamos transformando el Estado para hacerlo más eficiente, diseñando políticas públicas verdaderamente destinadas a satisfacer las necesidades de la gente de manera directa y progresiva y gestionando los recursos del Estado, es decir, de los argentinos, con honradez y transparencia. Durante esas épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública. En definitiva, es menester insistir que lo hasta aquí mencionado acredita el esfuerzo realizado por el Ministerio de Capital Humano respecto de la protección, el bienestar y el fortalecimiento de la sociedad en su conjunto, y en particular de las poblaciones más vulnerables. A través de los programas y planes de acción ejecutados y debidamente expuestos a lo largo de estas líneas, el Ministerio reafirma su intención de recomponer el tejido social desde la familia, creando un entorno seguro en el que cada persona pueda desarrollarse, ganar autonomía y libertad. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señores comisionados. Thank you very much, Dr. Baños. Ambassador, I would now turn to the Commission for their questions or reflections, and I will start with the Contrarrapporteur, Commissioner Rallón. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Quisiera iniciar por agradecer la presencia de la sociedad civil, la información, las intervenciones que han tenido. Igualmente, agradecer la presencia del Estado y damos por recibida la información que nos han planteado. Después de las preguntas que la comisión realice, habrá un tiempo para escuchar las respuestas, pero anticipo si por alguna razón de tiempo no es posible dar algún dato o quieren ampliar posteriormente sus respuestas, podrán hacer llegar la información de manera escrita y nosotros la tomaremos muy en cuenta para la labor de monitoreo que estamos realizando en Argentina. Tenemos el día de hoy en una audiencia de lo que yo he escuchado, pues una visión totalmente que contrasta sobre la misma temática.
Así que voy a realizar algunas preguntas para ambas partes a efecto de que en el tiempo que tienen puedan darnos también su visión al respecto. Y se mencionó en la audiencia que pareciese que no existe un canal de diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado para estas temáticas. A mí me gustaría saber si existe alguna posibilidad, algún mecanismo o alguna estructura en la institucionalidad de Argentina que pudiese utilizarse para ese diálogo, o si existe de alguna manera esa comunicación o ese diálogo. Es decir, la postura respecto a ese diálogo y la posibilidad, en caso no se esté dando, ¿qué mecanismos tiene la institucionalidad del Estado para poder generar el diálogo? El otro aspecto que quisiera preguntar tiene que ver con que se han mencionado frases y conceptos bastante fuertes respecto, anoté el término destrucción, desmantelamiento de políticas públicas que hacía referencia sociedad civil, y también anoté del Estado que mencionaban estamos ante la situación que encontramos en un cambio de modelo. Entonces mi pregunta sería si existe algún tipo de acción afirmativa o qué acciones afirmativas existen para atender la situación que nos plantean hoy los peticionarios. Si se trata de un cambio de modelo, ¿en qué consiste el cambio de modelo? ¿O cuál es la alternativa o cuáles son las acciones afirmativas? Y como indiqué, es una pregunta que lanzo para que efectivamente puedan cualquiera de las partes responder. Y el otro aspecto que quisiera preguntar es que se mencionó que existieron recortes presupuestarios. ¿Qué motivó que existieran estos recortes presupuestarios? Es decir, ¿por qué se da la situación de los recortes presupuestarios? Pero de haber ocurrido estos recortes presupuestarios, ¿hacia dónde va el enfoque? ¿Hacia dónde va a encaminar sus acciones el Estado? ¿Es una readecuación? ¿Es un cambio de acciones? ¿Simplemente va a haber menos recursos? ¿Y qué ocurre con una necesidad que está ahí? ¿Hacia dónde se piensa avanzar? Y el otro aspecto que me gustaría me pudiesen ampliar, ya sea acá en audiencia o por escrito, es exactamente cuál es la situación hoy de los comedores comunitarios y la entrega de alimentos en Argentina. ¿Se está dando? ¿Se suspendió? ¿Cuál es esa situación? Pues expusieron sobre la existencia de algunos procesos. También el Estado expuso sobre algún tipo de entrega y funcionamiento, pero no me termina de quedar claro si están al día de hoy en Argentina funcionando los comedores o entregas de alimentos. ¿Cuál es esa situación exactamente? Y la otra pregunta que tengo tiene que ver en un poco más para comprender cómo funciona la estructuración, por así decir, de asignación de recursos en una política que quiera el Estado impulsar en Argentina. Es decir, ¿cómo se hace para establecer las prioridades? Sabemos que los recursos son limitados en todos los estados y al momento de estructurar algún presupuesto se tiene que establecer algunas prioridades. ¿Quién hace ese análisis de las prioridades y qué proceso lleva para que esas prioridades queden estructuradas en un presupuesto? ¿Quién toma esas decisiones o quiénes participan en esas decisiones para cuando uno vea el producto final y estén plasmadas esas prioridades, saber exactamente por qué distintas autoridades
pasaron esas decisiones y asignaron esas prioridades. Y esas serían mis preguntas, así que quedo atento a las respuestas. Muchas gracias. Commissioner Caballero. Gracias, gracias. Voy a tratar de ser breve. Saludo a la sociedad civil esta mañana, la ilustre representación del Estado, la embajadora, y a la mesa de la comisión. Me parece que en este tema, en esta audiencia, pues se juegan dos componentes de los derechos humanos muy relevantes. El primero tiene que ver con la posibilidad de que no se protejan los derechos sociales y lo que contiene el derecho, el artículo 26, como derechos económicos sociales, y que pueda haber una caída hacia la discriminación estructural. La Corte Interamericana, en un caso importantísimo de 2016, Hacienda Verde, Brasil Verde contra Brasil, dijo que los estados tenían además que hacer obligaciones positivas y que de no hacerlo en estos temas se incurría en responsabilidad internacional sobre condiciones de particular victimización en la vulnerabilidad sobre un círculo de personas individualizadas en sus derechos sociales. Ese es el primer punto. Y el segundo punto tiene que ver con la progresividad y la prohibición de regresividad que tienen las obligaciones internacionales. Los estados no pueden quitar políticas, eliminarlas, regresarlas de un marco que ya se había obtenido. Esos son dos fundamentos muy importantes. Y teniendo esto en consideración, quiero hacer tres preguntas a la sociedad civil. Hay un decreto, el número 193 de 2024, que entendemos que se eliminó, o hay un decreto más bien no que se eliminó, sino que quita un fideicomiso de integración sociourbana, si saben de esto, porque era para la integración de barrios vulnerables. ¿Qué ha pasado con los fideicomisos, este u otros que tengan en consideración? Y también, en tema de la seguridad social, del que ya se habló, ¿qué está pasando con la seguridad social? ¿Ha caído en la seguridad social? ¿Se han sacado trabajadoras y trabajadores de la seguridad social? ¿No se incorporan más, sino que al contrario? ¿Cómo está este tema con lo que han planteado ustedes aquí? Y para el Estado le quiero preguntar, se habló hace unos minutos, y le agradezco al doctor Alberto Baños, dice que hubo falta de acuerdos para que impidieron fijar salario vital y mínimo. ¿Qué está pasando con esas faltas de acuerdos? ¿Cómo se pueden estructurar los acuerdos para que haya o funcione un salario mínimo y vital? Que eso me parece que es de la mayor relevancia en sentido de progresividad. Gracias, presidente. Special Rapporteur Palumu. Muchas gracias, presidenta. Salud también, comisionado Caballero, al comisionado Rallón. Saludo a las organizaciones solicitantes de esta audiencia, también a la representación del Estado argentino. Quiero reconocer especialmente la presencia de la embajadora y del secretario de Derechos Humanos de la Nación en esta audiencia. Y quiero también reconocer en el inicio de esta intervención el compromiso histórico que ha tenido Argentina con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Argentina tiene uno de los sistemas de protección social que han sido tomados como modelo en la región, con leyes de avanzada y servicios de calidad que han caracterizado históricamente las políticas públicas de Argentina. Quisiera decirles también que desde la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, en los últimos meses hemos recibido múltiples informaciones relativas a la existencia de medidas que podrían implicar retrocesos en estas políticas públicas históricas de garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Datos que dan cuenta de cifras, porcentajes muy relevantes de pobreza e indigencia, con especial atención a grupos específicos, datos de UNICEF sobre niños, niñas y adolescentes,
sobre personas mayores y sobre algunos derechos específicos como el derecho a la salud, el derecho a la educación. Y en este caso nos convoca una audiencia que también hace referencia a un grupo específico, un grupo en una situación de especial vulnerabilidad, como es el grupo de las personas trabajadoras de las economías informales, que como saben son un grupo que siempre suele estar más impactado en los contextos de crisis económicas, no solo en Argentina, sino en toda la región, una región que se caracteriza por altos porcentajes de su economía en el ámbito de la informalidad. Nos consta de que las cifras de pobreza, de indigencia, las dificultades vinculadas a políticas sociales y económicas que enfrenta el Estado argentino no son de hace unos meses. Nos consta de que se trata de informaciones que se han publicado en forma relativamente constante en los últimos años. Sin embargo, vuelvo a decir, en los últimos meses hemos recibido informaciones que nos han generado algunas preocupaciones particulares. Por eso es muy interesante aprovechar esta audiencia para hacer algunas reflexiones. La primera es hacer referencia a que los estados, y en este caso Argentina, tiene el deber de garantizar en forma progresiva los DESCA. Eso implica disponer y movilizar el máximo de los recursos disponibles y que la implementación de las políticas económicas y fiscales con un enfoque de derechos humanos implican un fortalecimiento de la democracia y que además financiar las políticas públicas necesarias para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, una gestión adecuada de la deuda pública, la cooperación internacional vinculada a la obtención de recursos en este sentido, las estrategias de política monetaria, juegan un rol crucial para la configuración de los contextos dentro de los cuales se ejercen o se limitan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en especial en contextos de crisis económica o inestabilidad económica, como los que ha hecho referencia el Estado en su presentación que el actual gobierno ha tenido que enfrentar. Yo voy a hacer algunas preguntas. Al Estado argentino me gustaría preguntarle qué medidas concretas están siendo implementadas para garantizar que los derechos sociales, en especial de las personas trabajadoras de la economía popular, sean garantizados en condiciones de progresividad en materia de derechos humanos. Argentina tiene una posición, como yo inicié en mi exposición, de haber tenido y de tener un sistema de protección muy robusto, de políticas públicas muy robustas, pero la obligación de Argentina es respecto de sí misma, en el sentido de cómo avanzar progresivamente en una mejor y mayor garantía de los derechos. Y la pregunta respecto de las organizaciones solicitantes es saber cuáles son las áreas de intervención más urgentes para mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras de la economía popular, de las economías informales, y qué acciones o políticas consideran prioritarias para revertir los impactos de estas medidas que ustedes han mencionado, han tenido un resultado de empeoramiento del goce, disfrute de derechos económicos y sociales por parte de este sector social. No quiero extenderme mucho más en la pregunta, hay algunos aspectos más técnicos, por ejemplo, saber si el alojamiento está incluido en la canasta básica, sería muy bueno saberlo, que nos lo dijeran. Y otra cuestión muy específica, el Estado habló de que en el segundo semestre del 2024 la pobreza había comenzado a bajar, y como estamos todavía en el segundo semestre del 2024, me gustaría saber si esto es algo que se basa en datos y si nos lo pueden proporcionar o si es un pronóstico o una expectativa. Muchas gracias. Thank you very much.
Once again, civil society organizations and representatives of the state. I think the Commission is quite aware of the, understands the complex macroeconomic environment which obtains in Argentina, where there the internal dimensions which can be controlled, and they're also external. There's a global economic framework outside of the control, I suppose, of Argentinians. And that also what you're looking at here are the high levels of inequalities. I guess the current government inherited that, inherited inequalities, inherited macroeconomic dynamics such as inflation, as well as indebtedness to some extent. So there is, as we understand it, as I understand it, an attempt by the government to do what we call back in the 1980s structural adjustment, to reconfigure the economy. And one may well ask what mix of policies will allow the economy to grow in a way in which gives the state the revenue to meet its human rights obligations, in particular the progressive realization of economic, social, cultural, and now environmental rights, whilst the economy is growing also to generate employment in the formal economy, formal economy typically characterized by social protection, access to social security, to proper labor rights, labor conditions. So I suppose all of that is the macroeconomic policy framework which you're dealing with, and that's sort of outside of the framework of the commission to comment on, strictly speaking, whether or not the approach that you're taking will realize the results that satisfy the aspirations of the people of Argentina for economic, social, and cultural development. That's a national conversation and discussion. What we are concerned with here in the commission, I suppose, is the question of regression on economic, social, and cultural rights. And so whilst there is, of course, some policy spaces that we will, of course, have to see whether those policy approaches will work or not work, we are going to be attentive to the impacts, particularly on the most vulnerable and the most marginalized. So that's where we start understanding the state's responsibility, but also understanding our responsibility to monitor and to provide technical support and feedback on things that we see in this region. So I have a few questions, which has to do with the monitoring of the state policy. I thank Special Rapporteur for reminding me that the state representative had said that poverty has come down, but what is the evidence of that? We would like to get that in the follow-up documentation. But how is the state monitoring the impacts of its diverse policy measures on living conditions of the Argentinian population, in particular on living conditions of those who are already living in situations of poverty and without access to decent housing or sanitation or water, which we heard about from civil society? What is the monitoring framework, and how is civil society organizations involved in that monitoring framework so that the state also gets, state officials, state authorities get a pluralistic sense of, have plural voices informing it as to the impact of the rollout of its policies? Secondly, on the question of employment, I may have not got it correctly with the interpretation, but I have a sense that there are some labor protections that have been removed within the legal framework. Has that impacted levels of employment? I mean, has the removal of protections resulted in the intention, which is increased employment? And also, what has been the impact also for civil society? What has been the impact of the removal of labor protections? Civil society organizations just spoke about, the other thing I want to say about the question of children. Dr. Banyos, you spoke about trying to change the model from one of handouts to one of autonomy and agency. And I mean, we can have a lot of conversation about that as an approach, but even within the, even accepting that as a policy approach,
Certainly children are dependent on adults to be taken care of. They don't have that agency to go out and do what they have to do. They are in a situation of dependency. So my question for the state is, what is your approach to ensuring that children have the basics that they need for their own development, including food sufficiency, access to decent education, decent healthcare, affordable and decent healthcare? What is the state's approach to child protection, even as you may be engaging in austerity measures? Society can answer that question too. And for civil society, you spoke about a sense of persecution. I want to have the exact quote as I heard it, a campaign of persecution of civil society organizations. And I would like to understand a little bit more about what that campaign looks like. How do you experience it? How do you associate it with the state? And then similarly for the state representatives, what are the state approaches to ensuring that civil society organizations and human rights defenders are not subject to reprisals or persecution for the exercise of their freedom of speech and freedom of organizing? So those are my questions, and my time is up. Civil society organizations, over to you. Bueno, voy a tratar de hacer una combinación de respuestas para tratar de abarcar la cantidad de preguntas. Después le voy a pasar también a los abogados. Pero para que entendamos el fenómeno de la economía popular, de la economía social, y particularmente en la Argentina, frente al deterioro económico que, por supuesto, que viene hace muchos años y que se ha acentuado y con mucha fuerza en los barrios humildes, en los barrios vulnerables, pero gracias a Dios existe la organización comunitaria, que se expresa en diferentes formas, que se expresa a través de los sectores religiosos, que organizan en las capillas, los clubes de barrio, donde cientos y miles de niños y niñas van a hacer deportes para integrarse y no caer en la droga, o que se expresa en las organizaciones populares, sociales y comunitarias como las nuestras, que en algunos casos organizamos el trabajo a través de la economía popular, en unidades productivas, en unidades de trabajo, en centros de reciclado o en el campo. Ese fenómeno en la Argentina tuvo avances, como contaba anteriormente, con algunas leyes que permitieron sacar de situaciones más estructurales, sociales, complejas, como fueron las leyes que mencionaba anteriormente. Las decisiones que tomó el gobierno implicaron que rápidamente, principalmente al congelar el salario social complementario, el expotenciar trabajo, implica que los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular que percibían un complemento salarial producto de una tarea socioproductiva que realizaban, caigan peor en condiciones sociales de la que estaban en términos de pobreza. Entonces, yo quiero desmitificar una cosa que planteaban recién la gente del Estado, cuando decía que lo nuestro era una intervención política, y voy a tratar de relacionarlo con la persecución, porque efectivamente el gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas, y voy a ejemplificarlo con lo nuestro, pero tomó la decisión de desfinanciar la política de unidades productivas, de los comedores comunitarios, pero lo primero que hizo fue construir una campaña de estigmatización sobre las organizaciones que tenían algún desarrollo o que tenían alguna incidencia en el trabajo de la economía popular. Y lo mismo, el mismo modus operandi, el mismo mecanismo utilizó para avanzar en el desfinanciamiento de las universidades públicas, en el desfinanciamiento de las empresas del Estado, constituyó una campaña de estigmatización en los medios de comunicación diciendo que todos los trabajadores eran chorros y en paralelo iba avanzando en una política de financiamiento de cada uno de los sectores. Es un modus operandi, porque fíjense que ellos todo el tiempo están hablando de que terminamos con la intermediación. Señores, primero tienen que reconocer que en nuestra Argentina el pueblo, gracias a Dios, frente a la ausencia del Estado, que por supuesto que no es una ausencia que sucede a partir de la llegada del gobierno actual, sino que sucede hace muchos años, decidió organizarse. Fíjense lo que pasó con el tema alimentario.
el gobierno dijo que terminó con los intermediarios. ¿Saben qué? En nuestro país, hoy, parte de la administración de los recursos de alimentarios lo administran a organizaciones vinculadas a sectores evangélicos. Yo no voy a hacer ningún juicio de valor, pero ¿saben lo que pasó con esos sectores evangélicos cuando le entregaron mercadería? Fueron a buscar a compañeros nuestros en diferentes barrios vulnerables, en diferentes barrios humildes, porque desconocen el territorio, desconocen la realidad. Cuando nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad, avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria, efectivamente avanza el narcotráfico. ¿Saben lo que pasa en nuestros comedores cuando no alcanza la comida? La gente se pelea a puñaladas, se acuchilla, se pelea a las piñas, porque hay desesperación, porque la gente se está muriendo de hambre. ¿Saben lo que pasa cuando una familia no tiene posibilidad de pagar el alquiler porque los alquileres se fueron muy altos? Se endeudan con los que tienen plata en los barrios populares. ¿Saben quién tiene plata en los barrios populares? El crimen organizado y los narcos. ¿Saben lo que pasa cuando la gente que antes tenía posibilidad de acceder a un medicamento producto de una política del Estado para que un jubilado no se muera en la cama postrado, termina recayendo en las manos de los tranzas y de los narcos pidiendo plata para poder comprar medicamento? Y lo mismo sucede con cada uno de los problemas. Y el otro fenómeno que alertamos, y el otro problema que alertamos, es el tema de los suicidios. Tenemos abarrotados, tenemos explotados las morgues en nuestros barrios. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque hubo una oleada de suicidios de gente que vuelve a caer en la droga, producto de la desesperación, y gente que vive en la angustia, producto de que quizás no tenga cómo pagar el alquiler y decide quitarse la vida. Nos ha pasado muchísimo con familias, con casos de familias de compañeros y compañeras. Entonces, quiero desmitificar eso, y tampoco hay que celebrar, porque los noto como diciendo, bueno, repartimos 5 millones de kilos de comida. Y bueno, es un kilo para una familia. En nuestro país hay 10 millones de indigentes. Hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza, que no pueden comer todos los días, que saltean comidas. No hay nada para festejar, bienvenido sea, pero lo hicieron a partir de un fallo judicial y de una acción que iniciamos nosotros. Por supuesto que nosotros somos personas de diálogo, insisto, las leyes que sacamos nos sentamos con todos los sectores de la política, de los diferentes espacios, independientemente de las diferencias que tengamos, porque la obligación nuestra es poner arriba de la mesa la problemática social. Y en este momento tuvimos que recurrir a esta instancia porque la situación en nuestro país es desesperante. Hay una persecución que también se expresa en la represión permanente que se vive en la protesta. En la Argentina, el derecho a la protesta es un derecho constitucional que está siendo vulnerado por este gobierno. Vemos todos los miércoles cómo reprimen a nuestros jubilados, gente que pierde la jubilación o que no la alcanza y van a manifestarse al Congreso de la Nación y son reprimidos violentamente por operativos policiales, que habría que sacar la cuenta de cuánta plata se invierte en la represión y no se invierte en política alimentaria. Todo ese escenario hace, insisto, que tengamos que recurrir a esta instancia para explicar, para dar cuenta, para hacer oír la voz de los excluidos, que lógicamente no sucede solamente en la Argentina, pero a nosotros nos toca venir a expresar lo que sucede en nuestro país, que volvemos a repetir, es una situación dramática, es una situación de crisis humanitaria, es una situación de miseria planificada por parte del gobierno, porque, vuelvo a repetir, a nosotros nos encantaría poder planificar con cualquier gobierno cómo resolver este problema, que es un problema que no lo generamos nosotros, sino que es un problema que llegó para quedarse y que requiere que todas las instancias organizadas, el Estado, los sectores políticos, pongan el centro en cómo resolver el problema de la pobreza, en este caso en nuestro país. Bueno, hay mucho para hablar, poco tiempo, pero me voy a centrar en lo primero, lo que dijo el comisionado en representación de la República Argentina. Obviamente, como dijo nuestro secretario general de la UTEP, nosotros estamos siempre abiertos al diálogo, pero me parece que una clara muestra de la falta de diálogo y de la falta de voluntad de diálogo es la falta precisamente de un representante del Ministerio de Capital Humano en esta audiencia. Nosotros agradecemos la presencia del secretario de Derechos Humanos, el doctor Baños,
Entendemos que hay muchos temas de los cuales desconoce, por eso por ahí la falta de sensibilidad a la hora de hablar de determinados temas, pero realmente acá tendría que estar sentado algún representante del Ministerio de Capital Humano. Probablemente no estén, porque a lo largo de la gestión de la ministra Petovelo han habido aproximadamente entre 55 y 60 renuncias o despidos de funcionarios de alto rango de dicho ministerio, por lo cual también es complejo entablar diálogos con funcionarios que, por falta de idoneidad u otros problemas, terminan saliendo de la gestión, ¿no? Lo que sí tengo que contestarle al Estado argentino, porque quien lo dice es un prestigioso ex juez de la Nación, es su desconocimiento respecto de los fallos de la justicia argentina. A ver, nos comprometemos a aportar todos los papeles necesarios a los representantes, a los comisionados, pero dicho sea de paso, el Estado argentino, como bien dije en su momento, apeló la sentencia que hoy por hoy el doctor está reivindicando por considerarla arbitraria y que se inmiscuye en cuestiones del Estado Nacional. Es decir, celebran una sentencia que después apelan y no cumplen, lo cual es bastante curioso. Respecto de los supuestos comedores fantasma, como le dicen desde los medios de comunicación y repiten algunos voceros del gobierno, en la causa judicial, justamente a la cual hace referencia, en la cual está la sentencia judicial a favor de la UTEP, el juez contencioso administrativo le preguntó específicamente al juez en lo penal si existía algún tipo de medida, algún tipo de imputación respecto de los supuestos comedores fantasmas. El juez contestó textualmente que estaban esperando documental del Ministerio de Capital Humano porque hasta el momento no se habían tomado medidas de relevancia en esa causa. Es decir, lo que se hace es, se denuncian cosas que nadie sabe qué son, se estigmatiza, se persigue y después las causas obviamente quedan en la nada, pero ya se establece que hay una denuncia, se establece el mote de comedor fantasma y bueno, a partir de ello, todo lo que pasa después. Por último, y le agradezco al comisionado Caballero por la pregunta realizada respecto del decreto 193 del 2024 respecto de la integración urbana en los barrios humildes, ese decreto, el fideicomiso de integración social y urbana de los barrios populares, fue creada por ley, por lo cual el decreto este no lo elimina en los hechos, pero lo que hace es desfinanciarlo y desnaturalizarlo por completo. Antes el fideicomiso era fondeado, recibía fondos del 30% del impuesto país, que era un impuesto establecido por el gobierno anterior que tenía que ver con la diferencia entre los tipos de cambio. Bueno, el gobierno actual cambió el financiamiento que pasó del 30% al 1% de ese impuesto. Impuesto que, obviamente, en este contexto no sirve para lo que está especificado, que es la urbanización de aproximadamente 6.000 barrios populares. Es decir, como no tenían la fuerza legislativa para derogar el Fondo de Integración Social y Urbana, lo que decidieron es desnaturalizarlo a través de un decreto, un DNU, lo cual obviamente es inconstitucional según la legislación argentina y por eso también voy a destacar que nosotros estamos litigando esa acción en los tribunales federales de la República Argentina junto con los colegas del CELS, que realmente aprovecho esta instancia para agradecerles nuevamente por todo lo que han hecho y todo lo que vienen haciendo por los compañeros y compañeras de la economía popular que tanto lo necesitan. Muchas gracias. No sé, señora presidenta, si puedo tomar un minuto más del tiempo, solo para contestar alguna de las preguntas relevantes, pero eso hago la consulta. I'm really sorry, no. I do apologize because we also have 12 minutes for the state and then the time is up. But you can send in your responses. Apologies. Representative States, you have the equivalent 12 minutes. Perdón, señora presidenta. Tomé debida nota de las preguntas de la señora presidenta y de los comisionados, como les dije al principio, por tratarse de un informe eminentemente técnico y que había mucha información que podía servir tanto para ustedes como para los peticionarios. Las preguntas básicamente las vamos a responder por escrito. Sí puedo volver a hacer hincapié en el transcurso de esta audiencia, a partir de lo que plantean los peticionarios en cuanto a la demanda poblacional de alimentos, dice, con el objetivo de asistir a la población vulnerable a través del Ministerio de Capital Humano, se lleva ejecutado un 82% del presupuesto destinado al programa de políticas alimentarias
con una transferencia de más de 1.600 millones de dólares. Sobre este punto, es oportuno comenzar por resaltar que una de las primeras medidas implementadas fue en relación a la asignación universal por hijo, que beneficia a 2.200.000 millones de familias compuestas por trabajadores informales. Tomó la decisión el Ministerio de Capital Humano de aumentar ese monto, que se encontraba a diciembre del 2023 en su menor valor histórico respecto de su capacidad de compra y cobertura de la canasta básica familiar, y por otro lado, de modificar la fórmula de actualización de la misma, y de ese modo se alcanzó un incremento de 308%. Al mismo tiempo se incrementó el monto de prestación alimentar, un programa de transferencia directa para la compra de alimentos, en un 138%, y se extendió la cobertura a más de 600.000 adolescentes de 15, 16 y 17 años antes incluidos. Dichas prestaciones alcanzaron a una erogación de más de 5.000 millones de dólares. Algunas de las cuestiones que nos planteaba el comisionado por la República Argentina, los canales de diálogo están abiertos, obviamente que el gobierno no tiene ningún inconveniente en poder establecer pautas que favorezca a la gente. No hay una destrucción y un desmantelamiento sistemático de las políticas, sino una readecuación de esas políticas a partir de el estado calamitoso, como dije al principio, de la macroeconomía con la que se recibió el país y que se pudo determinar de que el dinero no llegaba a quienes iba destinados. Los alimentos para comedores es lo que le acabo de manifestar, las asignaciones presupuestarias vamos a informarlas. Le agradezco, comisionado Caballero, es un error mío en la velocidad por tratar de compartir. No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó. En este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación, de una inflación pronosticada por los especialistas de más de 1.500%, los índices actuales hablan de 3 puntos, 4 puntos porcentuales, y eso va incidiendo en todos estos parámetros. El tema de las paritarias, que usted también se interesó, un poco lo explicamos en la exposición, esa falta de vinculación entre los trabajadores y los representantes patronales y demás, de acuerdo a esa imposibilidad, se llegó a una determinación distinta a partir de tomar como base el mínimo de ingresos laborales del empleo asalariado registrado, que no se encuentra definido por el salario mínimo, sino por las remuneraciones de las categorías inferiores establecidas por los convenios colectivos de trabajo. Y se observa que en la actualidad la totalidad de los convenios colectivos de trabajo cuentan con salarios de categoría inferior por arriba de la canasta básica total. Lo que hablaba la sociedad civil en cuanto a la represión de la protesta social, no hay represión en la medida que se cumplan con las pautas legales y constitucionales que permitan a todos los habitantes del país de poder, en paralelo a que un grupo se quiera expresar, poder seguir llevando adelante sus libertades. Tenemos constancias y está denunciado en otras audiencias de infiltrados, tanto en las manifestaciones por los jubilados como por manifestaciones donde aparecen falsos periodistas, y eso el Ministerio de Seguridad ha informado a esta misma comisión ampliamente en los momentos en que han sido invitados, convocados para dar esa respuesta. En cuanto a lo que nos preguntaba la presidenta Clark, veo que tiene una sólida formación en lo que nos está preguntando y va a ser una de las preguntas que responderemos por escrito para usted poder tener la totalidad de las inquietudes
lo más ampliamente posible recogidas. La primera que yo le puedo contestar es la decisión presidencial de llegar al déficit cero en el ámbito de la administración pública. Obviamente es primordial para el presidente la situación de los niños, de las personas con discapacidad. Desde los primeros momentos de su gestión le ha ordenado a los ministros, a mi jefe, atender a aquellas personas de los grupos minoritarios vulnerables en forma prioritaria. Y por último, un poco lo que en respuesta a lo que expresaba el señor Gramajo, de que esto es convertir al pueblo argentino con un plan de llevarlo a la miseria en forma planificada. Obviamente hay que descartar de plano esa situación. La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de los argentinos, de todas las clases socioeconómicas, apuntar al lograr una vida en libertad y que hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo. El presidente no ha llegado al gobierno para perjudicar a clases, sino para mejorar la vida pública, económica e institucional de la República Argentina. Nada más. En el plazo que la comisión nos fije, contestaremos todas estas preguntas que ustedes nos han transmitido y que nos permiten explayarnos y ser transparentes frente a ustedes y que puedan acceder a la mayor posibilidad de información. Muchas gracias. Presidenta, ¿es posible tomar unos minutos si tenemos algo de tiempo, ya que hicimos un viaje tan largo? I'm sorry, no. I do want to apologize. We have to conclude and our colleagues have another meeting to go to. And if we give the minute here, we have to give the minute there because it's absolutely equal time. So I would say, unfortunately, no. With apologies. I just want to conclude that I understand the concern. Well, I've heard the concern about politics here, but I want to just say, representatives of the state, that human rights is essentially political in the largest sense of the word. The human rights framework is an acknowledgement that power relations exist between and amongst individuals and collectives of individuals, and that these power relations shape decisions such as the distribution and allocation of status and resources. Where there are inequalities, many are left out, their needs not prioritized, they're disempowered. This is the history of our region, from the top to the bottom. This is the history of our region. So the human rights framework calls for states to protect, respect, and fulfill rights. Civil society organizations, human rights defenders, have an essential role, a non-negotiable role, to monitor what states are doing in relation to their compliance with their human rights and to advocate and to be the voice for those left behind, to be the voice for the marginalized, to be the voice for those who are disempowered. And so I want to just conclude, and with apologies again to my civil society friends for not giving them extra time, to conclude to say, and for this role, which is, I would even say, a sacred role, civil society organizations, human rights defenders should not experience any reprisals. They should be given that space, not only formally, but substantively, to be that voice. And not only for the voice from the outside to shout in, but also the seat at the table so that their perspectives, their monitoring can shape the review of policies. And I want to thank civil society organizations. Often human rights defenders are working with great, great courage against the power of the states. And that's, again, all the way through our region. And so I honor the integrity of what you're doing, your intentions. And I also thank the state for your participation in this hearing,
for the information that you have provided and for the information that you will provide. I would say, I honestly don't know what the time frame is. I should know, but I don't. But I would say 30 days, I think, is a period that I've heard, 30 days for the receipt of information. Once again, apologies to everyone for not having more time for this hearing. These are very complex issues, and I apologize to civil society and thank the state for its participation. And with that, I have to bring the hearing to an end. You have to go upstairs. Well, you have to go upstairs. We have.